Tú hablabas ahorita del ego. Pues yo he sido un estudioso de ese tema desde hace muchos años, porque yo creo que el ego, mucha gente lo confunde, bueno, con el ego ser autovalorarse. Bueno, uno puede tener un ego de autovalorarse, valorarse como persona, en fin. Un ego en su punto es bien. Es un punto, ¿cierto? Un subego malo, un superego malo. O como le decía Sócrates a Diógenes, que se creía muy humilde, pero le decía, a través de los agujeros de tu túnica te veo mucha arrogancia, ¿cierto? Entonces, hay un tema a trabajar en eso, y eso lo vemos mucho en los gobernantes del planeta Tierra, porque ¿qué nos enseñaron a nosotros? Que nacemos con el planeta y morimos con el planeta. Pareciera que todos los gobernantes del planeta tengan ese ego, de que son los únicos. Entonces, así es imposible avanzar en este mundo. Claro, y además de eso, muchos de esos saben que no estamos solos, pero pues les interesa que se siga el corral de ovejas ahí enredado. Entonces, es un tema complejo. El ego es algo que no tenemos que negar, porque pues para eso estamos en esta existencia. Si no tuviéramos ego, pues volveríamos otra vez a la fuente. Llegamos acá con un ego para dividirnos, autoconocernos, valorarnos, elevar nuestra frecuencia, pero entonces que tampoco nos perdamos en este centro y que podamos compartir la energía. Juan, entonces uno podría en un momento dado entrar de pronto a pensar que estos personajes también podrían ser como una especie de ángeles que nos acompañan. Pues por la manifestación que dijiste de lo de la moto. Yo siento que son niveles de frecuencias. Hay unos que son más físicos y hay otros que son mucho más etéricos. Entonces está como todo el abanico de vibración. Y lo digo porque lo que tú estás manifestando, muchas personas lo han manifestado, no como un contacto extraterrestre, pero sí muchas personas dicen que tienen un ser que les habla, un ser que los protege, un ser que les dice se puede curar. O sea, digamos... Uno puede conectar o no conectar, pero indudablemente estamos hablando de un ser interdimensional, pues que claro, no es de esta dimensión. Claro, exacto. Y quiero decirle a todos que cada uno tiene su forma y sus conceptos de ver la realidad, ¿cierto? Algunos le ponen extraterrestres, otros ángeles. Lo más importante es entender que no estamos solos, ¿cierto? Que siempre estamos acompañados de otras vibraciones, de no cerrarnos a solamente los cinco sentidos, y que podemos conversar, que las ciencias, las neurociencias pueden conversar con la espiritualidad. Por muchos años nos han querido dividir ese libro, pues un solo libro, es un mismo libro, que son páginas diferentes y abarcan temas diferentes, pero ¿cómo podemos integrar? ¿Sí? Entonces, si tú eres muy racional, permítete conectarte con tus emociones y con tu espiritualidad. Si tú estás muy allá arriba, volado, permítete conectar con esto material. Es que una cosa puede estar con la otra, y nos han querido dividir todo eso en áreas cuando realmente todo está integrado, lo bio, psico, social, trascendental.